Entonces, el día de hoy lo tenemos dedicado a Arlequín. Él nos va a hablar de su experiencia, nos va a hablar de sus vivencias en el nivel que seáis capaces de entenderlo. Vais a llegar a una determinada comprensión de lo que nos va a decir, porque él va a hablar en varias capas y varias frecuencias. Entonces, debo agradecer a Tony Martí, el empresario que ha traído a las motos aquí a Mallorca, el empresario que ha traído a Harley y a BMW, y que es una persona muy, muy inquieta y que nos está consiguiendo interlocutores, conferenciantes del nivel de Arlequín y de otros que va a estar. Y entonces le corresponde a él presentar a Arlequín y voy a cederle el paso a Tony Martí. Adelante, Tony. Hola, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por haber venido. Sé que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo y el que hayáis decidido estar hoy aquí es muy importante. Como ha dicho Josep, la frecuencia, unos entenderán unas cosas, otros entenderán otras, pero en lo que va a decir él, pues va a afectar a nuestro subconsciente y va a afectar seguramente al resto de la isla, ¿no? Entonces, son esos pequeños pasos, esas pequeñas cositas que podemos ir haciendo para que el futuro que realmente queremos y deseamos lo tengamos lo más pronto posible aquí. Entonces, nada más, porque el invitado es él, Arlequín. He tomado una serie de cafés con él la última semana y os puedo decir que os puede volver locos lo que nos va a contar, ¿no? Entonces, no va a quedar nadie impasivo. Y nada más, muchas gracias a Arlequín por haber venido y gracias a todos vosotros. Bueno, gracias Tony, gracias Josep, gracias a todos vosotros por asistir. Espero que se lleven lo que han venido a buscar, espero darles lo que han venido a buscar. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre la situación que se está viviendo, la situación que se está viviendo también a nivel personal, ¿no? Porque no es solamente la situación colectivo. Es también la situación que cada uno está viviendo dentro de sí mismo. Por eso también estoy haciendo mucho hincapié en mis videos, en las charlas que doy, sobre entrar hacia el interior y conocerse bien. Esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero yo creo que nunca se ha entendido tan claramente el porqué como lo va a entender ahora. Ahora estamos viviendo en un tiempo en el que la tecnología se ha mantenido oculta. Hay una tecnología que se viene trabajando desde hace décadas, como es la nanotecnología y todo esto, que ahora nos lo están vendiendo como nuevo y no lo es. Los viajes en el tiempo, por ejemplo, todavía se está especulando que cuándo se van a conseguir, que cuándo se van a hacer. Yo llevo haciendo viajes en el tiempo desde el año 1959. Entonces, todo esto es algo que se ha mantenido oculto, que la gente tenía que no saberlo, no se ha hecho con mala fe, también lo vamos a hablar ahora, no se ha hecho con mala intención. Solamente forma parte de un experimento de ingeniería social que se está haciendo a nivel global. Ya ustedes están aquí porque algo se han dado cuenta, algo han visto y bueno, ya le ha despertado el interés suficiente como para querer aclarar un poco la idea en ese aspecto, ¿verdad? Nunca se ha visto tan evidente a los políticos cómo engañan, cómo roban. Ahora ya se está mostrando todo como más evidente, buscando una reacción. La tecnología a la que se está enfrentando ahora la sociedad, independientemente ya del metaverso que se está creando para la borregada, para los dormidos, el metaverso es otro show dentro de este show. O sea, ya estamos dentro de un metaverso. Esto está controlado por una computadora cuántica y fotónica
topológica suspendida sobre cuerdas de vacío. Y entonces, dentro de esta computadora en la que vivimos, en la que estamos viviendo este videojuego, ahora se crea otro metaverso y posiblemente se vayan creando más capas de la cebolla, quizás se vaya todavía degenerando más, para ver hasta dónde es capaz de llegar el ser humano y hasta dónde estaría dispuesto a reaccionar el ser humano. Se manejan muchos parámetros, se manejan las edades a las que las personas se vienen dando cuenta de este engaño. Otro parámetro sería las razas, qué razas son las que se dan cuenta antes o no se dan cuenta. Nivel cultural, nacionalidades, una serie de parámetros que se están teniendo en cuenta a la hora de ejecutar este macro experimento que se está haciendo. Todo es una gran mentira. La historia, ya Napoleón decía que era un conjunto de mentiras sobre las que se había llegado a un acuerdo. Entonces, lo que ustedes están viviendo como una realidad es ni más ni menos que un conjunto de mentiras acordadas sobre las que se le ha puesto una serie de hallazgos para darle fiabilidad. Se escondieron pergaminos, se escondieron diferentes pruebas, ¿no?, para darle una cierta credibilidad a toda esta historia. Y ahora pues había que ver cuánto tiempo tardaría la sociedad en darse cuenta y ver también estos parámetros a los que he hecho referencia antes, ¿no? Nacionalidad, edades y todo eso. Esto se crea en el año 1959. El simulador en el que vivimos, o sea, lo que es la computadora, ya existía de antes, miles de años atrás, pero en 1959 es cuando ya se decide por fin dar un despertar a la gente y que la gente pudiera decidir para hacer un cambio evolutivo, que es lo que va a marcar a la humanidad de aquí en adelante. Ahora la humanidad nos dividiremos en dos bandos, que ya estaba también profetizado, aunque las profecías también las hicimos nosotros, ahora os las estamos dando por los Simpsons, antes se daban por la Biblia y por otros libros, ahora nos hemos ido a los Simpsons, que es más fácil, más cómodo y más divertido. A fin de cuentas es un juego, ¿no? ¿Qué más da cómo lo hagamos? Entonces ya se decide por fin el darle un giro completo a la humanidad y que la humanidad pueda ya decidir en qué mundo quiere vivir. Se supone que ya hay una cantidad suficiente de humanos como para poder crear una civilización nueva, y eso es lo que se está pretendiendo. Entonces, para esa civilización nueva había que pasar por este proceso, había que aprender una serie de lecciones y ver cómo los seres humanos podían tragarse todas las mentiras que se le cuentan. ¿Qué tecnología estamos viendo ahora? Bueno, la tecnología que estamos viendo ahora es una tecnología que te puede poner en la cabeza pensamientos, recuerdos, ideas que no son tuyos. Entonces, nunca ha sido tan importante como ahora el viaje hacia adentro. ¿Por qué? Porque el Nox et Ipsum, tan famoso que se hablaba, conócete a ti mismo y conocerá a los dioses y a los humanos, es la segunda parte de lo que estaba escrito en el oráculo de Delfos. La primera parte era: dentro de ti está el tesoro de los tesoros. Entonces, nunca ha sido tan importante. ¿Por qué? Porque ahora, en lo que está sucediendo a nivel tecnológico, ya tenemos la nanotecnología dentro. O sea, no se trata de que te pegue el pinchazo o no te lo pegue, no se trata de que vaya a ponerte un microchip o no te lo ponga. Llevan años, décadas tirando chantrai, tirando nanorobots, tirando de todo. En la comida ya lo hemos asimilado. Entonces ya estamos llenos por dentro de nanotecnología. Ya podemos empatizar con un celular, con el móvil, y el móvil, los datos de cada uno los va a enviar a la inteligencia artificial, que los procesa con una computadora cuántica, y entonces pues va a ser muy fácil un control y una experimentación masiva con la gente. La borregada va a caer ahí, o sea, la borregada ya le están preparando su metaverso, ya le están preparando todo,
para que siga. O sea, la Matrix va a seguir, la Matrix no se va a terminar. Esto que se espera con la gente de que va a haber un despertar y de que la Matrix se termina. Bueno, yo de hecho he venido a valorar si merecía la pena acabar con la Matrix o no, y mi valoración es que no. Yo he aprendido muchísimo en esta Matrix y fui uno de los creadores. Y me metí en ella precisamente porque hay una ley universal en la que yo no podía hacerle a otro ser lo que no estoy dispuesto que me hagan a mí. Entonces, la mejor manera era que yo entrase en esta Matrix, que yo me enfrentara a lo que se está enfrentando todo el mundo, que yo viviera lo que era el control mental, el MK Ultra. Lo he vivido en mis carnes, me lo tuvieron que multiplicar por 6 porque era bastante durillo, era bastante cabezón y no podía, y entonces pues me dieron más caña. Pero sí, después de analizar todo esto, mi valoración es muy, muy positiva. ¿Por qué? Porque realmente sí se aprende mucho. Es verdad que la sociedad aprende con el dolor. El dolor nos hace crecer, igual que el hambre. Dicen que el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Entonces, el hambre, pues el dolor y la dificultad te da caña, te pone las pilas y te espabila, ¿no? Sin embargo, en las sociedades más acomodadas, en las sociedades, por ejemplo, Escandinavia, donde también he vivido, la sociedad y el gobierno cubre todas las necesidades de las personas. No hay una escasez. Todo el mundo tiene una cierta estabilidad donde todo el mundo tiene lo necesario. Sin embargo, es donde más suicidios hay. En África, que también he vivido, hay muchísima pobreza y, sin embargo, la gente no para de sonreír. Yo tenía que ver esto con mi ojo, o sea, yo tenía esto que experimentarlo. Y ahora, pues, os lo puedo trasladar a vosotros, ¿no? Ahora os puedo explicar. Y claro, ¿qué sucede? Que uno, pues, como que te rayas, ¿no? Que dice uno, bueno, ¿cómo es posible que en una sociedad como la sueca o la noruega, que son sociedades muy avanzadas, donde cubren todas las necesidades, la gente agarra unas depresiones bestiales y se suicida? Y ahora resulta de que llego a África, donde hay escasez, donde hay pobreza, pero hay unos valores increíbles, hay un respeto, se respetan todavía los abuelos y las abuelas, cosa que aquí ya se perdió. Hay una forma de vivir totalmente natural, maravillosa, y la gente es pobre pero es feliz. Entonces todo eso me llamó mucho la atención. Y yo dije, ¿qué sucede, no? Pues lo que sucede es que estas personas africanas luchan por vivir. Saben lo que es la escasez, aprenden a ignorarla. Si no se tiene para comer, no pasa nada. Ya comeremos mañana. Pero es que encima tienen algo más añadido, que eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Los vecinos se invitan a comer, la familia se llaman uno a otro. Yo que era un intruso, yo que era un extranjero, me tenía que esconder para que no me invitasen más a comer, porque si me invitaban y les decía que no, se ofendían. Entonces tenía que aceptar la invitación. Y claro, cuando ya te invitan a comer dos veces seguidas, a la tercera dices, mierda, ya no me entra más. Me voy a esconder, ¿no? Entonces ya no podía comer más. Gente generosa, cuando me decían, es que allí en África hay mucha miseria. Yo ya empecé a darme cuenta de la diferencia. Yo ya decía, no, la miseria está en Europa, que tienen plata y no reparten con nadie. Eso es ser un miserable. En África hay pobreza, pero no hay miseria. Y ellos, entre pobre y pobre, hombro con hombro, la van pasando. Pero además la van pasando bailando, riéndose y gozando de la vida. Entonces, claro, todo esto te cambia el paradigma, ¿no? Decir, ¿qué es lo que realmente necesitamos los seres humanos para ser felices, ¿no? Entonces, ahora, pues con esta tecnología que se está diseñando, es un acuerdo, porque había que experimentar también con la tecnología, lícito que se pueda hibridar seres humanos, que se haga ingeniería genética, la fuente o ese Dios creador en el que todos creemos no tiene nada en contra. Es lícito que se haga ingeniería genética, que se creen razas nuevas, igual que los humanos pues cruzan animales uno con otro y te cruza un caballo con un burro y te sale una mula. O sea,
No hay nada de malo en esas cosas. No hay nada de malo en insertar un naranjo con otro árbol y crees una fruta diferente o con un sabor diferente. Todo eso forma parte de la creatividad, forma parte de la imaginación, y a niveles galácticos, a niveles cósmicos o a niveles divinos, todo eso pues todavía se hace a escalas mayores, ¿no? A escalas más grandes. Pero sí es verdad de que ahora, en el momento en el que estamos, si tú no te conoces a ti mismo, entonces te van a meter pensamientos y lo vas a seguir. Te meterán un recuerdo y creerás que es cierto. Te meterán una idea y pensarás que era tuya. Con lo cual, el libre albedrío se fue. Ya se ha ido el libre albedrío. De hecho, ahora mismo no estamos en una sociedad en la que haya libre albedrío. ¿Por qué? Porque ha pasado algo. He visto lucha increíble. Yo era adolescente cuando la transición aquí en España, vi los estudiantes enfrentándose a los antiguos grises, ¿no? Las manifestaciones, luchando por la democracia. ¿Quién motivó todo esto? ¿Realmente era la sociedad, los seres humanos los que estaban haciendo eso? ¿O estaban siendo inducidos? Porque ha pasado algo muy curioso. Justo cuando entra la democracia y basamos la vida en el consenso de la mayoría, automáticamente desapareció el sentido común. El sentido común se fue a tomar por el saco. Porque ahora ya no importa lo que tú sientes o lo que tú piensas, es lo que diga la mayoría. Parecía justo, ¿verdad? En un principio. Todos lo aceptamos. Se aceptó en todos los países. ¿Pero qué pasa cuando la mayoría son unos ineptos, unos inútiles y unos incapacitados, mentalmente hablando? Ahora resulta de que como no tenemos una selección natural, porque llevamos décadas sin guerra y sin nada que ponga a prueba a los especímenes, pues ahora resulta de que la mayoría es una inadaptada, una incapaz, son débiles, son fáciles de corromper, son fáciles de asustar. Y ahora esa mayoría es la que ha elegido a los gobernantes que están gobernando ahora el mundo. Bueno, no voy a querer dar muchos nombres, pero en España estamos viendo quién nos está gobernando y cómo. Lo estamos viendo en Estados Unidos, quién gobierna y cómo. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en muchos países donde quien gobierna son las mafias, narcomafias, porque son narcotraficantes. Se dedicaron a ganar dinero. Se dedicaron a vivir bien. ¿Y qué ha hecho el pueblo? ¿Ha hecho uso de la democracia? Igual que se pone a un presidente, lo quita. ¿Saben quitarlo? No saben quitar a un presidente. No sabe el pueblo hacer uso de los derechos. ¿Qué ha pasado cuando no han tapado la boca? Le han tapado la boca al mundo entero. Y el mundo entero lo ha aceptado. ¿Qué ha pasado cuando comenzaron los pinchazos? Todo el mundo lo aceptó. ¿Qué ha pasado cuando comenzaron los abortos? Imagínense en qué sociedad vivimos, donde darle una patada a un perro es un delito y matar a un niño en la barriga de la madre es un derecho. De hecho, no tienen la culpa los políticos. De esto tiene la culpa el pueblo, la sociedad, el individuo. ¿Por qué? Porque sobre el pueblo es sobre quien recae la soberanía de la que emana el poder del Estado. O sea, el poder del Estado emana de la soberanía del pueblo. ¿Pero qué ha pasado con la soberanía del pueblo? ¿Se dan cuenta cómo el sentido común desapareció?
se fue. Ya no hay sentido común. Ya en el año 1959, cuando estábamos diseñando todo este circo, sabíamos que en una sociedad donde desaparece el sentido común, la consecuencia inmediata es la demencia. Y ahora, ustedes tienen la elección de querer vivir, tanto ustedes como sus hijos, como sus nietos, en un mundo demente, donde darle una patada a un perro es un delito y sacrificar o matar a un niño es un derecho. Pero todavía fíjense cómo el experimento va a más. Ya hay países donde se están aprobando leyes donde se pueda matar al bebé después de nacido. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo va a parar esto? Cuando ustedes quieran. ¿No se cansan de pagar impuestos? ¿Quieren seguir pagando la gasolina así como está? ¿Quieren seguir pagando la luz? ¿Por qué siguen apoyando? ¿Por qué siguen haciendo acuerdos tácitos en los que ustedes autorizan a esos gobernantes que ustedes pusieron para que sigan haciendo lo que hacen? ¿Por qué permiten que ellos se suban los sueldos cuando hay un montón de personas que están viviendo con 429 euros al mes? Y ellos están subiendo los sueldos a pesar de estar ganando 10.000 o 15.000 euros mensuales. Y aún así a ellos se siguen subiendo los sueldos. Pero parece que a ustedes no les importa. Pasé por las fuerzas especiales. Tengo formación militar. Se nos requería también crear unos militares y una policía de quinta dimensión. Se nos exigía. Y es lo que estamos haciendo. Se está creando, paralelamente a todo este experimento, se está creando una policía de quinta dimensión y unos militares de quinta dimensión que hayan pasado por todo esto. Y les garantizo que serán los mejores militares que han existido siempre. Nunca se han conocido militares así. Estos militares se crearon porque había que limpiar el mundo. Va a costar mucho trabajo limpiar el mundo, porque una cosa es agarrar a los cabecillas, que ya se sabe quiénes son, y otra cosa es ir agarrando ahora uno por uno a millones de personas que han colaborado con estas mafias. Jueces, abogados, policías, militares, enfermeras, médicos, monjas, curas. Son millones. Y va a haber que irlos detectando y va a haber que irlos sacando. Y para eso se nos pedía desde fuera de este simulador que si queríamos entrar en quinta y queríamos entrar en una sociedad mucho mejor, necesitaríamos también de una policía y de unos militares mucho mejor preparados y consecuentes con el tiempo que se estaba viviendo. Curiosamente, en las fuerzas especiales me dieron dos datos que son completamente espirituales. Y ahora dice uno, joder, ¿y qué tiene que ver las fuerzas especiales con la espiritualidad? En las fuerzas especiales me dijeron, estás en las fuerzas especiales, pero no pretendemos de ti que seas especial. Pretendemos de ti que seas tan normal que resultes excepcional, pero por lo normal que eres. Ahora les voy a contar de qué va esto. Luego me hice francotirador. Y como francotirador me dieron otro toque espiritual que también me dijeron, no se espera de ti que sea una máquina de matar. Lo que se espera de ti es que tu mano sea diestra y tu corazón caritativo, para que el tiro sea certero y sin odio. Joder. O sea, sin emoción, sin juicio. Todo esto, si ahora lo aplica a lo que es la vida cotidiana, es justo lo que tenemos ahora que aprender. No hacer juicios, controlar nuestras emociones, ser lo más caritativo que podamos ser,
Podemos sentir compasión, pero tendremos que hacer lo que hay que hacer. Eso se puede llamar responsabilidad, se puede llamar madurez, llámenlo como quieran, pero es así. No le den más vueltas. O sea, si por este momento que están aquí sentados fuesen capaces ahora de sentir otra vez ese sentido común que ya perdimos o que perdieron, se darán cuenta de que tengo razón. Hay que hacer lo que hay que hacer sin emotividad, sin juicio, no hay que juzgar, no hay que discriminar, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Si no, se faltará el respeto a ustedes mismos. ¿Y después a quién le van a reclamar?